told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Bueno, buenas noches. Vamos a intentar modelar un Walkman Sony, viejo y querido Walkman Sony, ¿no? Entonces tenemos abierto el Animator. Voy a abrir acá Wild, clic izquierdo, referencia, imagen, load, o sea cargar. Y donde tengo la imagen de referencia, la carpeta, acá tengo la imagen de referencia base. Abrir, me dice error al cargar, no sé por qué, no tendría por qué, pero bueno. Ah, porque pasa que está en un archivo BMP de 16 colores únicamente, tendría que haberlo hecho en 24 supuestamente, ¿no? Así que me acomodo el micrófono, este se me estaría cayendo. Ahí está, medio corto el micrófono. Entonces voy a minimizar acá, abro la carpeta, la carpeta de las texturas, la voy a acomodar a la pantalla de grabación, así ya queda así en teoría. Hay un desfasaje, después voy a tratar de acomodarlo. Desfasaje de, bueno, no es tanto, un segundo y medio, dos, entre el video, porque no me estarían dando el micrófono en la PC, entonces tuve que grabar aparte con el celular. Bueno, entonces vamos a abrir esto, esta textura con el Paint. Yo uso el Paint viejo en Windows 10 porque siempre me acostumbré a ese y no lo voy a cambiar nunca. Entonces agarro la imagen, la abro y la guardo como JPG, así no me rompe la bola. Ahí está, guardar. Voy a poner acá JPG, ahí está, guardar, tacho, borro. Ah, no, claro, tiene abierto el otro, no importa. Vuelvo al Animator, vamos de vuelta, build, imagen de referencia, cargar, lo que está, base, abrir. ¿Cómo me dice que vas? Ah, cierto, que idiota, vamos a abrirlo de vuelta, lo mismo, vamos de vuelta, cargar, acá está, JPG, abrir, OK. Bueno, voy a achicar un poco esto con el arco, con el arco, aprieto aquí el arco y ahora apretando la derecha, deslizando a mi izquierda, achico la escena, no achico el objeto, o sea la foto, solo achico la escena. Ahí está, saco el arco, pongo esta, la vista frontal, hago clic izquierdo, vista izquierda, aprieto acá los ejes, deshabilito los ejes verticales y de fondo, solo me quedo con el horizontal de izquierda a derecha. Entonces con este botón de mover objeto deslizo para atrás la foto, así no se me cruza con el objeto, no se me calza dentro del objeto, ¿no? Front. Espero que entiendan estas instrucciones básicas porque no las voy a volver a repetir, ¿eh? Si no se come mucho video. Bueno, agarro este cuadradito acá, hago clic sin soltar, arrastro, más o menos lo de esa forma del Walkman. Ahí está bien. Voy acá arriba, dice build,
clic ahí, clic en Convert to Mesh. Esto quiere decir que va a hacer que el objeto sea editable. Pic, ahí está. Pongo acá vista transparente, pongo los puntitos estos para editar los puntitos estos negros, que son los nodos, creo que se dice los nodos. Pinto los nodos con botón izquierdo, arrastro suelto y con la flechita. Tengo dos opciones acá. Primero voy a habilitar de vuelta esto, siempre una vez que lo usen vuelven a habilitar de vuelta, así porque se precisa. Por ejemplo, acá tengo dos opciones para acomodar el cubo a la imagen de acá arriba, de la parte de arriba. O lo bajo con las flechitas arriba, abajo o derecha, izquierda, así. O directamente deshabilito el eje horizontal y el del fondo y solo dejo el vertical. Aquí acá pongo mover objeto. En este caso voy a mover los nodos punteados, resaltados. Entonces hago ahí, hago clic ahí y solo se me va a mover perfectamente hacia arriba y hacia abajo, ¿eh? Esas son las dos formas, pero bueno, la de las flechitas es más rápido para mí. Vuelvo a habilitar todos los ejes, arriba, abajo y al fondo. Bajo con la flechita. Ahí está, listo. Y haciendo clic acá en selección en nodos y selección, deshabilito los nodos. Ahora lo mismo con los de abajo. Selecciono. Subo con esta flechita un poco más, ping, ahí está, listo. Hago lo mismo a mi derecha, que es la izquierda del objeto, con la flechita de izquierda, ahí está, listo. Compruebo acá en visión opaca que más o menos no se me pase, listo. Vuelvo a visión transparente, de vuelta dibujo estos nodos, botón izquierdo y arrastro hacia la derecha. Ok, deshabilito. Bien. Y acá pongo en visión perspectiva, más o menos va tomando una forma. Ahí parece un ladrillo, no importa. Vamos de vuelta, visión frontal. Sigue grabando, sigue grabando. Visión frontal, visión transparente. Ahora voy a tener que hacer unos cortes acá. Arco, aprieto ruedita para aumentar la visión. No para engrandecer el objeto, pero engrandecer el objeto es este, ese botón, eso es así para agrandar y achicar el objeto, nada que ver. Voy a deshabilitar eso, a ver si se me agranda al pedo. Bueno, acá voy a hacer unos cortes horizontales, voy acá, el dibujito de cuchillito, hago clic y arrastro más o menos ahí, voy a tratar de que salga una línea lo más derecha posible. Ahí voy a cortar el cubo por ese lado. Ahí más o menos. Pic, ahí corté. Entonces, deshabilito el corte ahí. Queda el corte. Y acá pinto ese y arrastro a la derecha. Ok, acá otro corte. Para que la curva sea más o menos prolija. Otro corte ahí. Más o menos que esté derecho. Suelto, deshabilito lo marcado y acá voy a hacer otro corte y achicar la escena con el círculo, arrastro con rodita presionando y a veces un corte vertical más o menos acá, pero esta curva que empieza acá no está a la misma altura de la de abajo. Entonces voy a tener que hacer la chanfleada el asunto. Asume de ahí. Hola. Hasta ahí, ¿eh? Ok. Deshabilito ahí. Ok. Agrando de vuelta la imagen. O sea, agrando presionando el círculo con el clic izquierdo. Y muevo el objeto con el clic derecho. Siempre dentro del círculo verde. Botón derecho, arrastro, arrastro con rodita presionando el botón derecho, no se fue hasta que apriete la rodita. Deshabilito el círculo de rotación ahí, de la selección nodo y selección de áreas. Entonces selecciono esta partecita acá y con el botón de movimiento muevo el nodo.
con clic izquierdo, presionando sin soltar. Más o menos ahí. Ah, veo que la curva me queda un poco afuera, entonces voy a tener que hacer dos cortes ahí. Más o menos ahí, un corte hasta ahí nomás y otro hasta ahí nomás. Listo, deshabilito, pinto uno, subo con la flechita, pi, 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 pi. Listo, y el otro lo mismo. Uso la herramienta de mover objeto, ahí está, más o menos ahí, que en la curva. A ver, pongo vista opaca y más o menos ya va tomando forma, al menos de frente, ¿no? ¿Eh? Al menos de frente. Si yo hago clic acá y muevo sin soltar el ratón, sin soltar el clic izquierdo, veo la vista de todos lados que quiero, pero así sin perspectiva. Si uno la pone perspectiva acá, perspectiva, ya tiene otra onda, ¿eh? La perspectiva tiene otra onda, se ve más, más chu, diría Rocío. Pongo vista frontal de vuelta y hago este mismo laburito abajo. Vista transparente. Ah, este que es otro corte acá. Acá más o menos ahí. Está, selecciono cuchilla. Corto acá otra línea horizontal. Suelto. Ok. Pinto este nodo. Ese, sí, lo arrastro con botón hacia mi izquierda. Hasta ahí nomás. Por acá tiene otra curva más. Entonces deshabilito el nodo, agarro la cuchilla y hago otro corte ahí. Solo está ahí, ¿eh? Ok, pinto el nodo, arrastro con la flechita hacia la izquierda, un toque ahí nomás. Vuelvo a arrastrar acá, pinto ese, mover objeto. Ok, ahí voy a tener el mismo trabajito. Hacer dos cortes, deshabilito el nodo, aumento la escena, arrastro con ruedita, presionando, muevo el botón derecho, hago dos cortes acá, uno acá, túcate, y otro acá, púcata. Listo, deshabilito el nodo, lo vuelvo a pintar, arrastro, clic izquierdo, arrastro ahí, ajá, lo mismo, deshabilito ese nodo, pinto este nodo, lo arrastro acá. Más o menos, ahí está. Vuelvo a pintar el otro para que ocupe mejor espacio ahí. Ahí, ahí estaría. Deshabilito el nodo, listo. Achico escena, arrastro ruedita, presionando, ¿no?, la rueda. Así que pongo visión opaca, puedo poner visión suave, ¿eh? Y más o menos. Ahí va quedando la forma del Walkman. Se habré gastado pilas en el Walkman. He tenido de todas las marcas: Sony, Panasonic, Sharp. El primero que me compré fue un Sharp reproductor. Muy bueno, muy bueno. Bueno, visión transparente. Acá hay otra curva. Entonces, círculo rotación. Arrastro el botón derecho. Y agarrando escena con ruedita, presionando ruedita, tiki tiki tiki, botón derecho, ruedita, presiono tiki tiki. Ok, saco el círculo de rotación, hago dos cortes, uno acá y otro acá, pinto el nodo este, acá suelto, lo arrastro, hago dos cortecitos más, tunga tunga. Este último que me quedó, botón mover objeto y lo acomodo, deshabilito y ahora pinto el otro, mover objeto. No me acuerdo muchos atajos de teclado, pero es más fácil para que entiendan ustedes si empiezan de cero. Porque si yo hago atajos, después se van a quedar en bola ustedes. No van a entender un carajo.
Bueno, ahí. Perspectiva, me voy fijando, más o menos. Ahí quedó como un Walkman grueso. Como un Walkman de 1 kilo, más o menos. Entonces voy a. Bueno, de frente más o menos la forma está. Voy a poner visión izquierda, left. Ok, achico apretando la ruedita en el círculo de rotación. Achico escena. Ahí, bueno, más o menos ahí. Arrastro ahí a mi derecha. Con esto se arrastra la escena, no es que se arrastre el objeto. Ojo con eso. No estoy moviendo el objeto, estoy moviendo la escena. Siempre dentro del círculo. Entonces deshabilito el ciclo de rotación y voy a abrir la vista. Algo así, ¿no? Voy a abrir esta la vista de la textura que me va a servir también de molde. La vista izquierda, left del objeto. Vamos de vuelta, left. Y voy de vuelta acá. Build. Imagen de referencia. Load, cargar. Y busco acá visión left. Ahí está, más o menos. Abrir. Ok. Ahí se me abrió más o menos. Pongo visión transparente. Perfecta, ¿eh? Casi perfecta la altura. Coincide la foto perfecta. Bueno, entonces, ¿qué hago? Tengo dos opciones acá también para adelgazar el objeto más o menos a esa distancia. Tengo dos o tres opciones, son muchos caminos. El más, por ejemplo, un camino es seleccionar el objeto con esta que tiene que estar habilitar estas dos flechitas y selecciono el objeto. Ping, ahí. Aprieto este botón de contraer o expandir. Ahí hago clic y acá tengo dos caminos, o contraigo y expando con las flechitas, así, o si lo quiero más grande así, y ese mismo movimiento lo puedo hacer con el botón de mover objeto, pero ¿qué pasa? No, miento, con mover objeto no, o sí, pero no, tengo que para usar eso tengo que tener seleccionados los nodos, entonces tengo que poner modo editable, seleccionar los nodos así. Y así, y después ir acá, deshabilitar eje vertical y de fondo, y solo me queda el horizontal. Ahora si pongo movimiento y no, sí, pero claro, no, así tiene que ser así esto. Solo un lado, pues, ahí está. Uno puede pintar ahí y así mover el objeto y es así, ¿no? Sin temor a equivocarse ni irse para arriba ni para abajo. Pero bueno, ya que está, lo voy a hacer, usar eso un poco. Ahí está. Deshabilito los nodos, pinto los de este lado. Mover objeto, arrastrar con botón izquierdo. Ahí está, más o menos. Tampoco la pava. Listo, deshabilito todo. Y ahí pongo visión perspectiva. Y ahí ya va quedando. Esto que se ve acá es la foto que quedó en el medio. La de la fotoguía. Entonces, para que no pase eso, vamos de vuelta, selecciono dos flechitas acá, selecciono la foto, clic, pongo de vuelta vista frontal y arrastro. Ya tengo seleccionado solo el eje horizontal, así que me viene bien. O mover objeto, clic, listo, la corro para allá, a mi izquierda. Chico la imagen acá, para ver cómo queda. Ok, listo, ahí quedó la foto. Círculo de rotación y aquí va la foto de un lado, si no estorba ni se mete en la mitad del objeto. Vamos de vuelta, visión izquierda, vamos a acomodar acá, mover botón derecho, presiono ruedita, arrastro, botón derecho, presiono ruedita, arrastro, bajo ruedita, perdón, clic derecho, visión transparente. Ahí veo que tiene unas curvas acá, entonces voy a achicar, voy a poner visión editable y los nodos. Selecciono nodos por área y pinto acá. Ve que tiene una curvita acá, inclusive de perfil. Entonces con las flechitas arrastro.
O puedo arrastrar de vuelta, ya que tengo solamente, no tendría, pero bueno, ahora me viene bien. Tengo habilitado solo el eje horizontal. Entonces, muevo el objeto y arrastro. Pim, pim, pim. Y no estaría quedando como me gusta a mí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Un cachito nomás, listo. Deshabilito y vuelvo a arrastrar esto desde arriba. Muevo. Deshabilito y ya me queda este de arriba. Muevo un cachito, más o menos. Deshabilito, listo. Visión opaca. Achico imagen. Aprieto ruedita. Arrastro. Ah, claro. ¿Qué? Ahora, ¿qué pasa acá? Si me voy de perfil se ve bien, botón izquierdo, pero de frente, si lo roto, como que esto se me quedó ahí atrás, estos dos nodos, porque acá no está cortado. Eso tendría que hacer un corte ahora para que todo el para que de perfil me quede igual todo el objeto, no ese pedacito, porque así queda una hendidura no deseada. Entonces, vista frontal, arrastro. Ruedita, entonces acá hay que hacer así. También yo hago así. Voy a borrar primero. Voy a borrar la imagen de fondo que me está estorbando. Hago clic ahí con estas dos flechitas. Hago clic. Si le pongo una vista opaca, se nota que hice clic, ¿no? Ahí. Suprimir. Clic, listo. Bueno, vista transparente. Editar. Edición de nodos. Entonces hago un corto. Y corto estos dos. Voy a cortar, voy a hacer un corte. Bueno, hice un corte ahí porque tenías un par de cosas. Así que hablando de corte, tienes un corte 2. Así, no, ese no me gustó, quedó muy abajo. No, no, deshago acá con esta flechita para atrás, deshago, clic, listo. Vamos de vuelta. Cosa que el corte justo coincida con ese nodo a mi derecha. Ahora sí, me gustó más. Ahí está, clic, corto ahí y otro más ahí. Lo más derecho posible. Ok, listo, se habilita los cortes. Ahora más o menos pongo vista de vuelta izquierda. Círculo rotación. Botón derecho, muevo, agrando, presionando ruedita y arrastrando. Ok. Ok. Entonces los que están. Lo que tengo que mover son estos nodos, estos 6. Este ya tiene la forma de arriba. A menos que para que mueva todo junto, yo pinte estos dos nodos, así. Ok. Ahora pongo vuelta a vista izquierda. No hace falta. Al revés, voy a pintar los otros así. Este lo acomodo para que quede alineado todo. Ahí. Ahora pinto así. Cuando uno va a pintar los nodos, así por área, o sea, puede pintar todo junto así, o por si quiere pintar, seleccionar nodos individualmente o específicos, puede hacer, por ejemplo, yo arrastro así, hago clic. Y yo quería esos dos nomás, y se me pintó este tercero indeseable. Entonces, directamente hago así: pinto el izquierdo con el botón izquierdo y los otros con el botón derecho. Todos los restos se hacen 1:20. A ver, muevo hacia mi derecha, hacia mi izquierda, perdón, con las flechitas. Ahí subo un poco para arriba, estarían coincidiendo. No, no puedo subir porque tengo deshabilitado el eje vertical. Ahí habilité todo de vuelta, subo flechita. Izquierdo,
Volver a pintar ese. Sí, espero que con esa música de fondo no me salte el copyright y me jodan el video. Me lo pongan en mudo. YouTube, malditos. Bueno, pinto todo a ver cómo quedó más o menos. Vista opaca. Vista perspectiva. Ahí me gustó más. Está suave. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí la curva se hizo acá en todo el cuerpo. Ese pensamiento de circulito de Windows no me gustó nada. Otra cosa que iba a decirles, ya les dije en otros videos, cada 5 minutos guarden, o cada paso que van dando, guarden el proyecto o lo actualizan. Yo lo actualizo cada vez que lo actualizo, cada segmento que voy haciendo del objeto lo voy actualizando, no lo grabo todo en el mismo objeto, porque si después no me gusta no puedo volver atrás, no puedo deshacer todos los cambios en un solo objeto, porque una vez que se guardó así, no se puede deshacer. Ahora sí, si yo pongo la flechita esta para atrás, sí puedo deshacer todo, todo hasta volver al cero, al cubo del principio. Pero si yo lo guardo, una vez que lo guarde, ya después no puedes hacer nada. Entonces primero guardo la base esta que hice. Pongo así, salvar como. Y acá le pongo Walkman y le voy a poner 00. Y así voy escalando, 01, 02, 03, a medida que voy haciendo el objeto, ¿no? Bueno, pongo guardar. Listo. Ok. Ahora agarro de vuelta, ese es mi perro. Sí. Pongo de vuelta a guardar como. Ya tengo hasta lo que yo lo hice, lo tengo guardado ahí. Entonces voy a poner ahora 01. 01, listo. Para empezar a editar este objeto número 2. Para guardar todos los cambios ya en otro objeto, no en el 0S. El 0S es el viejo. Listo, puse guardar, ya me quedó. Yo voy a la carpeta de Walkman. Y ahí tengo lo que hice hasta ahora y lo que voy a empezar a modificar a partir de ahora en otro archivo .animator, ¿no? Por si yo me arrepiento y quiero eliminar esto y volver a empezar ahí desde esa posición. Animator, listo. Ok, ya tengo eso. Voy a ir por las texturas, no creo que le vaya. Después vamos a ver qué pasa con los botones, cómo los hacemos. Por ahora le voy a ir agregando textura a esta parte. Bueno, ahora que lo pienso, que estoy mirando, yo recorté ya las texturas para que encajen acá, pero me estoy fijando que si yo quiero hacer después 3D de esta, en esta parte izquierda y la derecha y de atrás, lo que sea, quiero hacer 3D los botones. Y pues si yo quiero le pongo esta foto, ahora se la pego acá, simple, y así, listo. Pero quedaría, para que quede más chu, le voy a poner la textura esta, pero sin los botones. Pero esa textura no la tengo hecha, entonces lo que voy a hacer es modificar esta textura y borrarle los botones y dejarle el hueco más o menos, como para que quede un poco más real. Pero no la tengo hecha la textura, así que la voy a hacer en vivo ahora, porque eso es lo que hago. Yo podría poner pausa ahora, pero les voy a dar una pequeña muestra. Si bien voy a poner pausa, les voy a mostrar primero, voy a borrar un botón en la textura nueva y después, bueno, voy a poner pausa para que no se haga tan largo y retomo, ¿eh? Bueno, entonces achico en Animator, minimizo, abro la carpeta donde están las texturas. Ok, listo. Esa era la vista left, que es esta, ¿no? Entonces abro la vista left con el Paint o con lo que ustedes quieran, Photoshop, lo que quieran ustedes. Entonces esos son los botones. Entonces primero voy a guardar, esta es left, voy a guardar primero para que no se me sobreescriba la textura.
Pues necesito las dos, la de los botones y sin botones. Entonces voy a guardar esta. La guardo como left sin botones. Ok, guardar. Listo. Ahí ya la tengo salvada. Ahora solo me toca modificarla. Entonces ahora con. Voy a pinto el hueco ese. Ahí. Ok. Y voy acá. Selecciono ese, selecciono pintar todo opaco y arrastro acá. Ok, ahí está. Se dibujo el hueco, más o menos. Veo que este botón es jodido. ¿Por qué no lo hicieron todos así cuadraditos? ¿Para qué le hacen un curvo? Ah, por esta curva más. Igual el diseño es demasiado complicado al pedo, le quiso Sony, ¿eh? Con esto engroso la línea. Porque para que parezca moderno le mandan vértices, vértices, mandan curvas donde no tenían por qué ir. Listo, pinto ahí. Ok. Este lo dejo así, porque va, es un botón que he hundido, lo dejo así. Listo. Entonces, guardo. Guardo cambio, guardar. Listo. Tacho. Vuelvo a Animator. Pongo vista izquierda. Vista izquierda. Left. Achico ruedita, presiono, achico mi izquierda. Arrastro. Botón derecho para mover la escena, no el objeto, ya lo repetí. Presto ruedita, arrastro, achicar la escena. Bueno, voy a agrandar la vuelta porque quiero pintar bien exacto las áreas. Entonces, bueno, vamos a la parte de texturas. Primero selecciono acá estos cuatro puntitos que parecen una cocina vista arriba con cuatro hornallas. Selecciono eso. Ahora, selecciono por área individual. Y entonces la primera área, que es esta vista izquierda, voy a seleccionar este segmento, lo selecciono con el botón izquierdo, clic, y los restantes con el botón derecho, todos los restantes. Pues si yo hago clic con el izquierdo siempre en diferente área, no se van a pintar, se van a pintar individualmente. Entonces no, botón izquierdo y todo lo demás con el botón derecho, piqui chiqui. Voy a agrandar acá, me quedó acá un. Ahí está, muy chiquita el área para. Ah, acá también queda una chiquitita, finita. Veo que no se me está pintando. Cuando pasa esto, cuando pasa que estamos en una vista y no se pinta el área que queremos, bueno, ahora les voy a explicar. Bien, primer chico acá. Como ya dije antes, sigo pintando, saco el círculo, botón, sigo pintando botón derecho, sigo pintando botón derecho. Chico un poco más. Botón derecho, botón derecho, botón derecho. Achico. Ok. Me faltaba pintar esa parte finita que no se me pintó de una. Por X motivo. ¿Qué es esto? Se nota, ve que no está pintada el área. Entonces, cuando es así, a mí me funciona de la siguiente manera. Roto el objeto. Así. Entonces, agrando bien el área. Y ahí pruebo un botón izquierdo. Derecho, perdón. Y ahí se pintó. Lo que no se pintaba en vista izquierda se pintaba en vista con círculo rotación. Bueno, vuelvo a poner de vuelta. Vista izquierda. Achico con el arco. Arrastro. Botón izquierdo. Vamos a ver, no quede entera. Ahí está, más o menos ahí. Listo. Entonces, ahora sí selecciono. Ya teniendo seleccionado acá los cuatro puntitos de texturas. Si yo tengo que poner una textura de un. Acá hay otro ítem. Si tengo que poner una textura de un. Antes que nada, voy a guardar el cambio. Para archivo animator. Save. Save. Listo. Ahora, una explicación. Si. Cuando voy a pintar una textura, si tengo que. Si yo quiero pintar, por ejemplo, el Walkman.
de cualquier color, gris, blanco, no importa lo que sea, hay dos opciones. Hay dos opciones. O me armo una textura. Me armo una textura así. Me armo una textura de color, ¿no? Yo voy a modificar esto y vamos a poner gris, ¿no? Un color gris, pongo guardar como gris, ¿no? Una textura JPG, listo, achico. Esta es otra textura que ustedes van a hacer más para Real Paint. La chico acá. Ahí está, la chico ahí más o menos 128, no hace falta que sea exacto. Borro la imagen, pongo el color que quería textura. En este caso un gris fuerte, fuertecito. Y guardo cambios. Guardar, sí, listo. Abro vuelta el Animator. Entonces, primero voy a ponerle la. Primero voy a ponerle la textura. Primero voy a hacerlo la forma que tengo que hacerlo. Y después, o sea, pegarle una foto de textura, no un color liso. Después voy a explicarlo de color liso. Ahora le voy a poner la de textura, porque si no, después tengo que volver a pintar toda la sala de vuelta. No. Bueno, primero vamos a poner la textura que tiene que ir ahí. Entonces, selecciono la textura. Selecciono acá V, no sé qué quiere decir, pero hay que seleccionarlo para cuando uno pega fotos de textura. Pongo V, acá pico V, se me pone un circulito ahí. Y acá hago doble clic en New, doble clic izquierdo. Y acá en el segundo cuadrito que dice Diffuse, hago clic ahí y cargar textura acá en este campo. Y acá se abren las texturas que yo tengo en el lugar que tengo. Y esta textura era left. Pero no, left sin botones. Esta left con botones sobre la textura de los botones que todavía no hice. Entonces left sin botones, por la que esto que usé, abrir. Y acá selecciono en este cuadrito que apareció left sin botones, pongo OK. Y acá también escribo, porque esta textura va a quedar guardada con este nombre, tanto en el archivo objeto 3DS como en el archivo después para cargar las texturas en el Pepacura. También va a ser más fácil si en vez de estar seleccionada como este con nombre genérico de material o con un número, más vale ponerle el nombre del material. Así se uno encuentra más rápido la foto después para cargar las texturas en el archivo 3DS o Pepacura. Entonces a este le vamos a poner Left sin botones, o izquierda sin botones, lo mismo. Pongo OK, pongo aplicar acá, apply. Entonces ahí se me seleccionó. Ahora ustedes ven que la textura está fuera de cuadro. Hay una serie de clics para arreglar esto que ahora no me acuerdo cómo se hace. Se lo voy a hacer a mano. Entonces con botón derecho. Como botón derecho, más o menos acomodo con el botón derecho arrastro y acomodo la textura, ¿no? Más o menos ahí. Y veo que me faltan a los costados, ¿eh? Me queda flaquita y me queda bajita de los cuatro costados. Entonces, con el bot aprieto la ruedita y arrastro a mi derecha para acomodar la textura, ¿eh? Más o menos al objeto. Más o menos ahí. Listo. Pongo círculo rotación estando con las texturas y el V seleccionado, no importa. Círculo rotación, me fijo, más o menos. Ajá. Vuelvo a poner vista izquierda. Deselecciono el círculo rotación. Y ahora arrastro con ruedita, presionando ruedita, arrastro hacia arriba. Para que se me expanda hacia arriba y hacia abajo la textura. Más o menos acomodada, más o menos. Ahí. Acá hay un error que cometí yo. Por eso, ¿ve? Acá tendría que haber hecho lo mismo que acá arriba. Mover estos nodos para que me quede curva la parte de abajo. Acá me quedo. Y acá también. Ya veo que me estaba olvidando la parte de arriba también. Hacer el mismo laburito que hay.
Así que, bueno, como el paso de hace 20 minutos, no me acuerdo, hace. Voy a dejar esto sin efecto, así, no importa, pues salga de vuelta. Entonces, voy a agrandar acá. Ven que de este lado me faltó y abajo también. Bueno, ahora voy a proceder a hacer un corte y achicar esto. Achicar esto para acá y achicar esto para allá. De la misma manera, como ustedes ya vieron, que hice acá, ¿eh? Y también volver a hacer unos cortes que acá no tienen. Ahora voy a hacer de vuelta un corte acá, dos cortes acá y listo. Y ahí también de paso vamos a salir para dos cortes de acá atrás. Bueno, voy a hacer ese trabajito y ya vuelvo, porque esto yo ya lo hice. Si no, se va a hacer recontra largo el video. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a antiseptic. Hey,
Thank you.
Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. To fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.
way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f*** likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh*** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic.